Hinters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo, su host, el Diablo. Les doy la bienvenida nuevamente a su canal de El Hater. Como siempre, ya saben, les agradezco que estén checando nuevamente aquí más contenido. En esta ocasión vamos a hablar de el más reciente, de hecho, el álbum debut de la super banda Absent in Body. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Gente, es que chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. De verdad, como siempre, les agradezco su preferencia de todo corazón. Como ya comenté, vamos a hablar del más reciente, el álbum debut de Absent in Body, este trabajo que lleva por título Plague God. Plague God sale a la venta con fecha del día 25 de marzo de este presente año y lo hace a través del sello Relapse Records. De continuar, como siempre, los invitamos a que, si aún no se han unido a la Horda Hater, pues los invitamos a que se suscriban. Queremos engrosar las filas, como siempre. Ya saben, suscríbanse, activen notificaciones, compartan, comenten, todo esto para que podamos llegar cada vez a más haters en potencia. Muchas gracias. Volviendo a la reseña, para los que no hayan escuchado hasta este momento a Absent in Body, pues es una super banda que se puede decir que mezcla elementos de metal experimental, el sludge y el post-metal. Es un proyecto oriundo de Bélgica. Este supergrupo fue formado en el año 2015 por Scott Kelly en guitarras, al que muchos conocen obviamente de Neurosis, entre muchos otros proyectos. También por Matthew Van Der Kerkhove en la guitarra y en los sintetizadores. Al que la mayoría tal vez conozcan por ser partícipe de Amenra, también entre muchos otros proyectos, y que actualmente completan la alineación Colin Van Eekhout en el bajo y en la voz. También lo deben de conocer de Amenra y de muchas otras bandas, y en el colectivo Church of Ra, este que se unió en el año 2016. Y por último, completa la alineación Igor Cavalera, que es, obviamente, se ocupa de la batería y de las percusiones, que se unió el año pasado, 2021. Este es el álbum debut de la banda. Anteriormente solamente habían lanzado el EP The Abyss Stares Back, volumen 5, que fue lanzado en el año 2017. Ahora, como siempre, vamos a empezar con lo positivo de este trabajo. Me parece que el balance entre agresividad, tecnología y atmósfera está muy bien marcado y muy bien logrado. Se puede distinguir claramente las líneas entre estas influencias, entre estos recursos que utilizan para generar la música de este trabajo, pero al mismo tiempo este balance y estos límites no son como topes entre uno y otro, sino que la transición entre uno y otro es bastante sutil. La voz está plagada de tonalidades y colores distintos que producen diferentes intensidades y sensaciones con el pasar de cada canción. Los conceptos que se crearon para el arte del álbum y los videos me parece que son sombríos. Me encantó todo el arte que se ocupó en la producción de todo este material en general. El video que hicieron para The Half Rising Man es un gran ejemplo de lo que una mente brillante puede hacer con pocos elementos y mucha creatividad. Creo que es un video perturbador. El trabajo en las percusiones es bueno, con variantes que divierten y entretienen, y con ello le dan al álbum un toque de frescura que por momentos funge como un relief para la densidad, para toda esa densidad y pesadez que reina en la generalidad del material. El sonido del bajo es omnipresente y pues te golpea sin piedad en cada canción. Eso está muy chido. Las guitarras son polivalentes y son dadoras de calma o violencia según amerite cada momento. Me encanta cuando usan los arpegios y en el momento en el que se deciden a pisar el pedal y liberar la energía de la distorsión. La atmósfera es ultra pesada.
pero encuentro momentos de alivio con unas muy buenas secciones de transición meditativa que traen consigo melodías de alguna manera tranquilas, pero al mismo tiempo sin perder un gramo de oscuridad. En cuanto a lo negativo del material, creo que a pesar de que lo que estamos escuchando aquí no es ni Amenra ni Neurosis, sí suenan lo suficiente a esas dos bandas. Entonces, no creo que realmente estén experimentando todo lo que pueden para la alineación y supongo con la intención con la que crearon este nuevo proyecto o creando algo verdaderamente nuevo del todo. En conclusión, estoy tentado a decir que para hacer un primer trabajo de esta super banda es un material aceptable, incluso muy bueno, pero debo ser crítico y realista porque a pesar de que soy fan de Amenra y Neurosis y del trabajo de Igor en los primeros trabajos de Sepultura, esto no refleja la cantidad de talento que hay en las filas de la banda, definitivamente no lo refleja. Lo cual no comprendo, ya que la mitad de ellos, la mitad de la alineación, tienen ya una química más que trabajada, pues tocan juntos en Amenra desde hace ya muchísimos años y junto con Scott han convivido y forman parte de un mismo universo musical. Tal vez en este álbum la familiaridad de la mayoría les ha jugado en contra. El trabajo es disfrutable y me quedo con una buena experiencia, pero sin lugar a dudas pudo ser mucho mejor. Tengo esperanza de que los trabajos futuros serán de mayor calidad. En cuanto a las canciones destacadas de este trabajo, voy a destacar cuatro. La primera sería Rise from Ruins, In Spirit in Spite, Saren y The Half-Rising Man. En cuanto a las ediciones disponibles del material que salió en su versión digital, ya saben, en la descripción los links relacionados, salió en CD en Jewel Case, en una edición de cassette en color negro y salió en ediciones de vinilo, varias versiones. Salieron en la versión Blood Red Standard Brand, salieron 5.701 piezas, salieron 557 de Blood Red with Cyan Blood Splatter. Esta es exclusiva de North American Indie Retail. También salieron 564 en Milky Clear with Blood Red, Cyan Blue and Black Splatter. Estas exclusivas de Bill Jet Indie Retail y de Revolver Magazine. Salieron 563 de Royal Blue and Black Galaxy Effect. Esta es exclusiva de Evil Greed. 526 en Blood Red Cloudy Effect. Estas exclusivas de Council and Sounds Web Store. 511 piezas de Blood Red and Black Galaxy Effect. Estas son exclusivas de la banda cuando estén de gira. Salieron 560 en Royal Blood Cloudy Effect. Estas exclusivas de Relapse.com. 341 de Blood Red and Royal Blood Half and Half with Black Splatter. También exclusivas de Relapse.com. 237 de Blood Red, Royal Blue and Black Tricolor Merch with Blood Red, Royal Blue and Black Splatter, también exclusivas de Relapse.com. Y por último salieron 100 en vinilo claro, la cual no está disponible para ningún público, sino es para la banda y para amigos de la banda y del sello exclusivamente. Que le vamos a otorgar a este álbum debut de Absent in Body titulado Plague God, le voy a otorgar un 8.7. Así es que, gente, esa sería mi opinión de Plague God, el álbum debut de Absent in Body. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyar con su like. Nos estamos viendo en la siguiente entrega, gente. Por favor, cuídense mucho. Hasta luego.